hamster. Oh, qué lindo que está, boludo. Está re lindo acá afuera. Sol. Solcito. ¿Le gustó manteca? Sí. Sí. ¿Está? Sí, sí. Pues ahí. Ah, qué rico. Me dé una lija. Y sí, yo comí uno también. ¿Mm? De esos, y bueno, lo que me habéis hablado del cumple de Cata. ¿Dormiste rápido ayer? ¿Yo? ¿Mm? Sí. Sí, con él. Sí, sí, me fui a dormir. Tardé un ratito, pero me fui a dormir. Creo que nos acostamos muy tarde. Nos acostamos tarde, ¿no? ¿Vos lo acostaste después o antes que eso? Yo me acosté y vos te estabas acostando. Creo que nos dormimos todos a la misma hora, más o menos. Básicamente. ¿Y? ¿Cómo te ves hoy? ¿Bien? Bien. ¿Energías? Bien, bien, sí, sí, me levanté positivo, me levanté bien. Bien. Me levanté tranquilo, me acosté tranquilo, que es lo importante. Sí. Tranqui. Mucho más no podemos hacer. No, obvio. No hay que maquinar, no hacer uno en la cabeza, poner nervioso, no ganamos nada. No, ponerle onda. Sí, hay que enfocarse en las cosas positivas, en las cosas que hacemos. Uh-huh. Si no, meterle onda. Hola, ayer te re divertiste. Sí. Qué lindo que te diviertas, la Román. Me está matando un sueño. ¿Cómo andan, chiquis? Bien, 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 chulo. No sé, ni podía. Qué rico los pancitos esto. ¿Vos lo hiciste, no? No, yo. ¿Quién lo preparó? Ah, lo dejó el chino hecho anoche, entonces. ¿Son los del chino? Sí. Ah, los hizo anoche, mi vida. Claro. Claro, si tienen carita, son del chino. Lo que no tenía, pero bueno, hay que moverlo. ¿Te gusta la murga? ¿Las comparsas, eso? No, no voy nunca. ¿No? Yo los corzos los odio. Sí. Odio los corzos, la espuma, la cara, los ojos. No, eso no me gusta. Lo que nunca fui a las comparsas de Gualeguaychú, en el del Río. Y debe estar bueno. Debe estar bueno. Algún día iré. Pero no me llama la atención mucho. ¿No? No. Y es cerquita de acá, en el Río. Es cerca, ¿no? Es cerquita, sí. Son 3, 4 horas de viaje. Más cerca aquí a la costa, digamos. Canta la mona, escucha. Beso a beso. Beso a beso. Me enamoré de ti. Escucha. Aguanta la mona. No. Qué gracioso, boludo. ¿Quién es el más icónico en el cuarteto? La mona. Mona. ¿Quién le sigue? Ulises. ¿Ulises? Damián. Yo estuve en Carlos Paz y no escuché mucho cuarteto igual, ¿eh? Ay, bueno, fui a bailar, nada. Claro.
No, no es. Más en Córdoba capital se escucha más, ¿no? No, en todo Córdoba, boludo. Tampoco van a estar 24-7 poniendo esto. Claro. ¿Me entienden? Como un rato y un rato. O sea, un local de ropa no van a poner cuarteto, ponen otra música. Sino que la noche tenés muchos bailes de cuarteto, por ejemplo, jueves, viernes, sábado, domingo tenés bailes. Nosotros no le decimos baile. El baile de la Mona, el baile de Damián, el baile de Ulises. Me gustó ahí la, ¿cómo se llama? La falda. Que está en las 7 cascadas. Mm. Que hay como un complejo de pileta, todo eso. Estaba muy lindo. La falda. Muchísima gente, boludo. Muchísima gente. ¿Será una final? Y puede ser, ¿eh? Es una final, boludo. Un par de días, la prueba. Es una final esto. Esto es una final. Una final. ¿Esto fue un clásico o una final? Una final, sí. Por eso sentí beso, están tocando. No, pero un clásico se festeja así. Claro. Entonces, así. Allá están. Ah, lo encontraste. Qué zarpado. Gracias.